Hay una noticia que ha trascendido en las redes sociales y que involucra directamente a Edmundo González Rutia y a María Corina Machado. Y tiene que ver con una situación que le hizo el Tribunal Supremo al principal candidato opositor, que fue quien colocó allí María Corina Machado ante la imposibilidad de ser ella la candidata. Él. Eh, manifestó un no rotundo a esa comparecencia, en lo que a todas luces parece de manera inequívoca una trampa, el primer paso para encarcelar a este hombre. Este hombre que habría que ver cómo rayos María Corina Machado lo convence para que acepte este rol de ser candidato, porque usted lo ve. Y se percata de que es una persona como que no le gustan los conflictos, no le gusta la polémica. Usted no imagina que tenga un gran punto de quiebre, no lo imagina con una gran resiliencia. Claro, puede ser lo contrario, pero a simple vista su lenguaje corporal, lo que manifiesta, lo que profesa es otra cosa. Entonces, él no va. Y si yo estuviese en su lugar, tampoco fuera. Porque yo no tengo por qué confiar en la buena voluntad de un régimen que se siente moralmente avalado. De que a pesar de que Nicolás Maduro fue a votar a las seis de la mañana, porque sabía perfectamente que no era correcto exponer su figura a una reacción que no se podía controlar por parte de las masas, ah, pero ese es el mismo Nicolás Maduro que pretende convencer a su propia población y al resto del mundo de que se ganaron esas elecciones. Y yo no estoy acá sumándome alegremente al criterio de que se dio un fraude. No, ahora yo digo, lo, yo digo lo siguiente, las benditas actas no terminan de aparecer. Hay un festín con las actas. Bueno, pues ya eso es más que suficiente para mí para saber que hay algo raro y de que algo ocultan con los resultados de esas elecciones. Porque si yo gané, nada más fácil que presentar las actas y punto. Pero hay un grave error. Las actas no se le pueden pedir a Nicolás Maduro. Se supone que las actas están en poder del Consejo Electoral para esos fines, el CNE de Venezuela. O sea, es el Consejo Electoral el que tiene que presentar a la opinión pública de su país y, si se quiere, a nivel internacional, esas actas. O Ahí sea, no, son ellos, el organismo. O sea, a Nicolás Maduro no se le pueden pedir actas porque se supone que él no tiene, se supone, la discrecionalidad sobre ese documento. Se supone que la discrecionalidad de esos documentos la tiene el Consejo Electoral que gerenció esas elecciones. Y sin embargo, para que usted vea qué tan loco, eh, sé qué tan eh, manga por hombro andamos, se le está pidiendo eso a Nicolás Maduro. Pero bueno, el detalle es que no se engañe nadie. Si el Tribunal Supremo está citando a Edmundo González Urrutia, es porque hay un interés, y lo diré claro y pelado, liso y llano, en meterlo en prisión. Tal vez, yo no sé, tal vez no lo hagan con María eh, Corina Machado, aunque uno nunca sabe, porque estamos hablando de gente que efectivamente tiene el poder en sus manos. O sea, gente tiene el poder en sus manos y quiere que las cosas sigan siendo así. Y en aras de llegar a esa meta, van a pasarse lo obvio, van a, a obviar eso hasta que llegue un punto, no sabemos cuál, en el que sencillamente choquen con la realidad y hasta ahí llegó Nicolás Maduro. Pero me temo que ese muro, con el cual va a chocar, tiene que ser de causa endógena, es decir, los venezolanos resolviendo sus problemas. Pero esa citación del Tribunal Superior apunta a eso, apunta a que van por la cabeza de él, Edmundo González Urrutia, y depende cómo se dé ese proceso. Irían también entonces por la cabeza de María Corina Machado y uno dirá, bueno, ya no sería necesario porque inmediatamente metan preso a Edmundo González Urrutia. Uno se dice, no, pero es imposible que otra persona se preste para ser el candidato títere de María Corina Machado a expensas o a sabiendas de que la cárcel y o la prisión será su destino seguro. O sea, meterlo preso a él es desmontar cualquier pretensión electoral que tenga María Corina Machado. Pero aún así, incluso la libertad de ella está en peligro. Y lo está porque cuando se tiene el poder absoluto en una línea de tiempo, espacio X, cuando se tiene ese poder en las manos, usted llega a sentir que la realidad... La realidad misma depende de usted, de la decisión que toma. Y en este caso, esa realidad tiene implícita la libertad de María Corina Machado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues nada. Hay que proceder. Hay que proceder porque tenemos que mantener el poder a toda costa. Señores. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Eh, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador. Solo dije una palabra. Mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el Agarra 4. Mamá Millonaria con Loterón. Todos, dice Pero vamos a ver, eh, en, en esto que, que has descrito hasta ahora, hablas de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ¿qué pinta Dios dado cabello en eso? Eh, es que toda estructura de esa magnitud está compuesta de diferentes actores que controlan diferentes departamentos. Eh, en el año 2020, es algo que es público, se acusó a Nicolás Maduro y al régimen completo de, de Venezuela. Ahí está, todos ellos están, inclusive eh, Diosdado Cabello. Recuerda algo, cae uno y caen todos. ¿Por qué? Porque todos son parte de este esquema. Pero se ha dicho que Nicolás Maduro en un punto X estuvo dispuesto a negociar su salida del poder y que Diosdado Cabello le llamó y le dijo, no te atrevas. ¿Recuerdas el chisme aquel que se decía que, y eso fue de conocimiento público a nivel internacional, que se decía que Diosdado Cabello estaba llamando a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro no le cogía el teléfono, pero cuando por fin eh, lo tomó o hablaron, Diosdado amenazó a Maduro y le dijo, Tú no puedes renunciar. Habla Esto, eso, eso. Eso da eh, muestra de lo que te estoy diciendo. Entre ellos no conviene que ninguno de ese esquema se entregue, negocio o haga cualquier cosa porque van a caer todos. Ahora no te llama la atención algo a Neudis? Hoy está haciendo un intercambio de rehenes. Yo lo pongo así de rehenes. Eh, Rusia con los Estados Unidos porque tienen de rehén allá en Rusia. Dos ciudadanos americanos que lo acusaron para ellos poder intercambiar a ciudadanos rusos que están presos en los Estados Unidos. Esto se llama chantaje y extorsión, hermano. Nicolás Maduro aprendió eso. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro hace unos años atrás con los narcosobrinos? Y es algo que está ahí. Los narcosobrinos viajaron a Haití, fueron arrestados y fueron sentenciados en los Estados Unidos por narcotráfico. Y ellos buscaron la manera de aprovecharse de que la situación de esta administración en los Estados Unidos es débil y negociaron la salida de esos dos muchachos por siete rehenes que agarraron en Venezuela o ocho americanos en intercambio. Ya él sabe que de alguna manera los Estados Unidos no es el Estados Unidos del pasado, que no negociaba con terrorismo. Y digo terrorismo porque Nicolás Maduro no es un narcotraficante. Nicolás Maduro es un narcoterrorista. Él tiene... Dentro de su de su estructura, miembros de la FARC, y tiene a la FARC dentro del gobierno de Venezuela. Él tiene dentro de su estructura eh, otros componentes de terrorismo de allá mismo de Colombia. Entonces, él ha convertido. Esto ha sido un criminal que se convirtió en político, y en el en el esquema y en la situación de hoy de todos los países de Latinoamérica, tú tienes. Criminales que se han convertido en políticos y políticos que se han convertido en criminales. Ok, pero precisamente hablas de Colombia. ¿Cuáles son los países que a este segundo están apoyando a Venezuela, uno por uno? Bueno, hasta el, hasta el día de hoy hemos visto eh, México. Y la razón por la cual está apoyando México es que México es uno de los eslabones del trasiego de drogas del mismo Nicolás Maduro. Tenemos también a Xiomara Castro en Honduras, Honduras que también es otro eslabón del tráfico de drogas y que es utilizado para esos fines. Ahí salió, hay una persona que está, eh, ¿cómo se llama esto? Infiltrado, porque está, estos esquemas son tan eh, tan novel, eh, no, novedoso, que inventan cosas. Ahí el, el, el Mercelaya ha infiltrado a una persona que se llama Jorge Cálix para la presidencia por el Partido Liberal, que es el Partido Opositor. Y Jorge Cálix es hermano o primo de uno que se llama Cálix Cubeta y de otra persona que también estuvo en el gobierno anterior y lo, lo hacen para ellos destruir las oposiciones desde dentro. Lo mismo que Ana García de Hernández, la esposa del expresidente de Honduras, es candidata a la presidencia, pero lo hacen porque ella tiene cola que le pisen, le tienen varios expedientes que van a salir antes de las elecciones y te destruyen la oposición y quedan ellos solos. Entonces... Vemos que ellos comienzan a decir de que vivían en una narcodictadura y que eran narcotraficantes, pero cuando ellos vienen y se tiran fotos con Nicolás Maduro, no se están tirando fotos con un narcotraficante, aunque tiene una orden de captura con 25 millones en la cabeza. Entonces, esa es la razón de, 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 de Honduras per se. La razón también de México, que te lo acabo de mencionar, viene también otro actor, Nicaragua, que lo está apoyando. Nicaragua tiene negocio con Rusia, también deja pasar estos pesadelos. Inclusive, dentro de Cuba hay una mafia que va a Nicaragua, y Nicaragua, hay una, una línea aérea dominicana que me voy a reservar el nombre, eh, viaja de, directamente de Cuba a Nicaragua a llevar pasajeros ilegales para que lleguen a los Estados Unidos. Tienes también a Colombia y Colombia, tienes a Petro, que no se puede, o Petro, que no se puede. Ocultar que Petro, Petro era un terrorista, un narcoterrorista de una de las guerrillas de allá de Colombia. Entonces, tienen a todas estas personas que de una manera u otra son fácilmente controlables porque son parte del negocio de las drogas. ¿Cuál es la próxima acción, si tienes conocimiento, que vaya a ser Estados Unidos contra el régimen de Maduro, ya en la OEA? está hablando, haciendo la petición de una orden de captura internacional, aunque desde luego la opinión de la OEA para apoyar eh, cualquier acción en la OEA ¿no? que suscita el apoyo interno no se va a dar al unísono. Pero ¿qué se sabe que está haciendo a este segundo Estados Unidos en el caso de Venezuela? Mira, los Estados Unidos al 200% ya tiene eh, programado y entrenado. Una posible intervención de Venezuela. No desde ahora. Ellos vienen eh, estudiando la, eh, eh, cómo entrar a Venezuela con las la menores eh, bajas desde hace 25 años. Ellos vieron en, en Hugo Chávez una amenaza. Ahora, eh, estos momentos se va a consumar, y la razón de que se va a consumar eso en estos momentos esa intervención es porque están todos los ingredientes para esa intervención. Primero van dos periodos que Nicolás Maduro eh, lleva en el poder. Uno de ellos que fue cuestionado y los Estados Unidos de una manera u otra no reconocieron a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Y tenemos ahora un tercer periodo, ese, ese fue en el segundo, tenemos un tercer periodo donde Nicolás Maduro definitivamente no es reconocido y ya no hay forma de dejarle de pasar este chance. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba hablando en el día de ayer? En el día de ayer yo estaba hablando de que los Estados Unidos tiene un espacio muy corto desde ahora hasta el 10 de enero, que son la, eh, la juramentación del nuevo gobierno en Venezuela. Ese espacio corto, lo que va a comenzar son sanciones inmediatas y después de las sanciones, que vean que él no va a salir del gobierno, le van a dar un ultimátum, como le hicieron a Saddam Hussein y como le hicieron también a... A este señor, a Muammar Gaddafi, y después de ese ultimátum van a entrar a Venezuela. Bueno, pero en el caso de, de Gaddafi, hay que decir que fue una insurgencia interna que lo derribó, aunque esa insurgencia contara con algún tipo de apoyo desde fuera, específicamente de Estados Unidos. Y, y van a hacer lo mismo, van a crear la situación donde van a alzar al pueblo. Y ya tú lo has visto, el pueblo está alzado. Nada, nada puede impedir el nosotros pensar que parte de ese alzamiento es porque el pueblo se siente apoyado de alguna manera u otra de la potencia más grande que tiene este, este mundo, que son los Estados Unidos. Después de que el pueblo se alza, van a haber sectores militares que se van a rebelar, van a haber personas que la misma CIA le va a proveer armas y va a suceder lo mismo. Óyeme, no quite de la ecuación que un día tú te levantes y tú veas la siguiente imagen en tu televisión de un Maduro siendo capturado por el mismo pueblo y linchado, hermano. Eh, sería, no sé si se puede por acá decir cuál fue el castigo somático que, que pasó Gaddafi. No queremos imaginar que Nicolás Maduro, te, Maduro termine así. Pero eso es lo que, lo, de la única manera. Que va, él va a entregar el poder, es así, porque lo que pasa es, Aneudi, eh, a es que él no tiene opciones. Si se entrega, va a la cárcel. Si se remueve el poder, va a la cárcel. Entonces, él nada más tiene dos vías, o la cárcel o la muerte ahora mismo. Ya él, la tercera de negociación, ya se agotó. Él pudo haber negociado antes de hacer este mega fraude. Y no lo hizo. Él sabía que iba a perder. Pero tú dices, negociado justo en estas elecciones. O negociado de cara a ganar el segundo y entregar ahora. No, negociar el no caer preso si entregaba el poder. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios eh, rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también eh, requieres eh, asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.